24 horas de silencio absoluto, llegó al Parlamento el congresista Darwin Espinosa. Respondió así a la información periodística que alertó de una violenta pelea en su oficina parlamentaria entre su ex trabajadora, supuesta pareja sentimental, y su aún esposo. Efectivamente, sale de un chisme, de un medio de comunicación que mal informa y luego se va haciendo más grande el chisme, ¿no? Es un teléfono malogrado. La señorita... ¿Cuál es la situación de la señorita Cuy? Nunca ha trabajado, bueno, ya no ha trabajado desde el año 2021, solamente estuvo 2 meses. Después no ha vuelto a trabajar conmigo. Y aunque intentó negar la investigación periodística, ante las preguntas, el congresista perdió el control. ¿A qué oficina ha ido? Averígueme, ya ve, hasta mal informa. Averígueme, yo no voy a denunciar a la tienda por estar hablando estupideces. Porque lo único que están sacando son chismes baratos que solo quieren desprestigiar. Y ustedes afirman algo que no ha pasado. ¿Cuál es la realidad? Ustedes sean serios. Son un medio de comunicación. Fácil es difamar y después se ponen a lloriquear cuando el Congreso quiere sacar normas que pueda regular esos chismes baratos, esas difamaciones que ustedes sacan. No tengo nada más que hablar. Es este registro de visitas que confirma la presencia de Estefanía Cuya en la sede parlamentaria del Jirón Huallaga el 20 de agosto, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Y aunque no existe registro del ingreso de la esposa del congresista, Bélgica Arangoitia, fue el mismo presidente del Congreso, Eduardo Salguana, quien minutos después desmintió a Darwin Espinosa. He pedido informe ya al jefe de seguridad, que me va a entregar el día de hoy, y sobre eso vamos a tomar decisiones. Según el jefe de seguridad, tenemos cámaras en todos los edificios del Parlamento. Lo que yo sé es que había un incidente, no sé los pormenores, justamente por eso le he pedido al jefe de seguridad que me detalle qué tipo de incidente ha pasado en ese edificio. Mientras que desde diversas bancadas piden una investigación contra Darwin Espinosa en la Comisión de Ética, que aún se instalará en septiembre.